Si utilizas Home Assistant, esto lo va a cambiar todo. Vale. Bueno. ¡Oh! ¡Oh! ¡Por fin! Hace unos días os dije que ayer se presentaba el proyecto Grace. Es el nombre interno que le han dado para que no se supiese realmente en lo que estaban trabajando. Y ayer se presentó en un directo bastante largo este nuevo concepto de interfaz de Home Assistant, que en realidad no busca solo aportar este drag and drop que tanto pedíamos desde hace mucho tiempo, sino que en realidad busca solucionar un problema técnico de concepto de cómo está diseñada la interfaz, lo que actualmente es Lovelace, el sistema de frontend, el sistema de interfaz de Home Assistant, y que sinceramente tantos dolores de cabeza nos causa. El nuevo sistema se llama Section o Secciones y básicamente se ha construido como un cambio de concepto, de tipo o de interfaz de diseño con respecto a lo que hay ahora. En el vídeo que hice a finales de 2023 hablando de lo que me gustaría que fuese Home Assistant en 2024, solo pedía dos cosas. La primera era solucionar este problema. Poco han tardado en dar una solución. Entendamos el problema actual. El sistema de diseño o el sistema de interfaz de Home Assistant se llama Lovelace y se presentó en el año 2019. Utiliza un sistema de diseño, un sistema de organización de componentes llamado Masonry o mampostería, es la traducción, y básicamente se basa en intentar optimizar todos los huecos verticales, es decir, en organizar los bloques en posiciones verticales para que no sobre ningún espacio en blanco. Es decir, intentar optimizar el número de elementos en el espacio disponible. Y eso tiene una gran ventaja, pero tiene muchos inconvenientes. La ventaja básicamente es que de una forma más o menos automágica, no desperdiciamos huecos. Dependiendo del tamaño de la pantalla, los elementos se van a reorganizar para ocupar el mejor espacio o el espacio más óptimo dentro de las columnas verticales de Home Assistant. Pero claro, tiene un enorme problema que es lo que más hace sufrir tanto a usuarios novatos como a usuarios mucho más avanzados de Home Assistant. Y es que no es previsible. Básicamente, según cambia el tamaño de la pantalla, según cambiamos los elementos, se reorganizan para adecuarse a esas posiciones verticales. Y por lo tanto es muy complicado conseguir un dashboard, un layout en el cual sepamos exactamente dónde están colocadas las cosas. Hasta ahora ha habido que jugar con columnas verticales, columnas horizontales, hacer un montón de ñapas, porque básicamente son ñapas que para gente más técnica, bueno, pues era parte de nuestro día a día, pero para gente menos técnica, más nueva en este mundo de Home Assistant, era realmente un dolor de cabeza. Es realmente un dolor de cabeza. Y es por ello que realmente no existía este concepto de drag and drop. No porque técnicamente no se pudiese hacer. Las librerías y los frameworks de drag and drop llevan años existiendo. Implementarlo no hubiese sido un problema técnico como tal. Hubiese sido un problema de previsibilidad. Es decir, da igual que puedas arrastrar las cosas por la pantalla si cuando lo llevas a otro dispositivo se van a organizar como ellas quieran y vas a tener que hacer magia y nigromancia para poder ordenar un layout como tú quieras y tener un dashboard con las cosas como tú quieras. De hecho, ayer en el directo una de las cosas que enseñaban es que llegábamos a situaciones tan poco prácticas como el hecho de que tú creabas un dashboard en el cual en la parte superior colocabas las cosas más importantes. Es lo que tiene sentido. La información principal la quieres en aquellos sitios más visibles. Y en el momento en el que cambiabas de dispositivo, todo se reorganizaba y a lo mejor tus secciones verticales o tus secciones top pasaban a estar en la última columna, abajo del todo, lo cual no tenía ningún sentido. Y aquí es donde nace Grace, donde nace este concepto de secciones. Se cambia esta filosofía de creación y de organización de un dashboard, de un layout. Pasamos de este Masonry a Grid, a un entorno Grid, que básicamente es un entorno en Z. Creamos las cosas para organizarse de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Por lo tanto, vamos haciendo Zs. Y eso hace que da igual en qué dispositivo lo veamos, se va a adaptar el número de columnas, se va a adaptar todo lo que haga falta, pero siempre vamos a tener los elementos en la posición en la que quisiésemos tenerlos. Y además esto nos permite añadir algo que tiene todo el sentido, y es poder trabajar con drag and drop, poder reorganizar las cosas como queramos dentro de la interfaz sin tener que tocar nada de código, sin tener que hacer cosas que sean antinatura. Y dentro de la forma que tienen de trabajar en Nabucasa y en Home Assistant, este es un trabajo que lleva haciéndose bastantes meses, ya no solo en el desarrollo, sino mucho antes. Desde básicamente mediados del año pasado,
en el cual empezaron a investigar qué es lo que querían los usuarios, tanto los usuarios más avanzados como los usuarios novatos, de cara a intentar diseñar algo cuya base, vamos a decirlo así, cumpliese realmente lo que la gente espera de Home Assistant. Y ahora han decidido que esta primera iteración ya está lista para que la empecemos a probar. No está terminado, y esto es muy importante. Esta es la primera iteración. Es usable, va a ser usable, pero va a tener todavía muchas limitaciones. Lo que se espera, lo que ayer pidieron, es que esto siga creciendo en base al feedback de la comunidad. Es mucho más que un drag and drop. Es una filosofía de cómo crear dashboards que puedan evolucionar a futuro. Ya está disponible en la beta de la próxima versión de marzo, 2024.3. Y la próxima semana, cuando salga esta versión como productiva, ya podremos utilizarlo. Pero insisto, es una función experimental y todavía tiene limitaciones. Os voy a enseñar un poquito el funcionamiento para que veáis cómo podéis empezar a jugar. Pero sí que tenéis que tener siempre en cuenta que hay cosas que todavía no vais a poder hacer. Este es el tipo de dashboard que tenemos actualmente en Home Assistant. Vemos que si lo editamos, es el tipo de vista por defecto y básicamente tenemos una serie de columnas. Estas columnas se van a reordenar un poco como quieran según cambiemos el tipo de pantalla. Y vemos que no siempre van a colocarse como queramos. De hecho, hay un problema adicional. Desde hace algunas versiones podemos cambiar la posición de las columnas. Pero sin embargo, vemos esta que está en la posición 13 y la cambiamos a la 12. Y realmente no entendemos muy bien qué ha ocurrido. ¿Por qué se ha colocado aquí? ¿Qué hace que se tenga que colocar aquí? La hemos vuelto a modificar y ahora en la posición 11 ha pasado aquí. Es decir, no tiene ningún sentido. De hecho, si os dais cuenta, básicamente las columnas ahora mismo se comportan de una forma extraña. ¿Por qué? Intentan optimizar el espacio vertical. No tenemos huecos en el espacio vertical. Y esto está muy bien para optimizar que toda la información se vea, pero a la hora de intentar organizar es imposible. Y de hecho ocurren, bueno, pues cosas que a lo mejor ni siquiera son las que esperamos que ocurran. ¿Por qué tenemos esto aquí en la tercera columna? Pero aquí, cuando pasamos al móvil, está pues más o menos por la mitad. Pero parece que ha pasado como a la última posición. Y sin embargo, debajo tenemos estas dos cosas que cuando movemos la interfaz no están ahí. Bueno, esto es uno de los problemas principales que siempre ha habido que intentar solucionar, pues utilizando, por ejemplo, columnas de tipo vertical o columnas de tipo horizontal, los llamados horizontal stack o vertical stack, pero que la verdad es que no lo ponen nada fácil. Y se han ido intentando hacer cosas como el hecho de poder copiar y pegar y decir, bueno, pues ahora quiero añadir otra car y pego lo que tengo. Bueno, pues son cositas que se podían ir haciendo, pero que realmente no solucionaban el problema. Por supuesto, no había ningún tipo de drag and drop, no había nada. Bueno, pues ahora vamos a probar el nuevo sistema. ¿Cómo lo podéis probar? Ahora mismo en la beta y después, cuando ya salga la versión de producción, básicamente, ¿cómo hacemos para probarlo? Bueno, pues en cualquier dashboard que tengamos, vamos a añadir un nuevo panel, le vamos a poner un nombre y le vamos a seleccionar el tipo Sections o Secciones. Le damos a guardar y automáticamente tenemos una nueva forma de crear paneles. Así es como se veía hasta ahora y con este nuevo tipo de sistema se ve así. Así que vamos a empezar a crear elementos o a añadir cars. Bueno, es importante también que entendáis que ahora mismo no todas las cars están optimizadas o han sido modificadas para poder trabajar. Las principales de Home Assistant, las cars de tipo tile, los botones y algunas otras funcionan. Las que no están optimizadas se pueden añadir igualmente, pero bueno, os lo voy a explicar para que veáis cómo está organizado. Si yo, por ejemplo, me añado esta car de tipo tile, vemos que tenemos una primera columna en la cual está ocupando un espacio. En realidad, digamos que el cómo está diseñado este layout de tipo grid es que podemos tener un máximo de 4 columnas creadas y cada columna tiene un máximo de 4 espacios. Sin embargo, las cars
las que ya están, las de tipo tile, van a adaptar su espacio a una, dos, tres o cuatro columnas dependiendo de la información que queramos mostrar. Y sin embargo, las que no están adaptadas, por ejemplo, voy a intentar coger una que no esté adaptada, la de History creo que no lo está, va a utilizar por defecto sí o sí los cuatro espacios. Y no vamos a tener forma a día de hoy de poder redimensionar o poder hacer cositas distintas. Esto es algo que irá llegando con próximas versiones. Podemos seguir añadiendo, por ejemplo, botones. Podemos añadir un botón, vamos a ponerle un nombre, y automáticamente, bueno, si le ponemos un icono, pues mejor. Vamos a poner un icono y vemos que solo utiliza un espacio, porque solo le hemos puesto un icono. Pero si ahora, por ejemplo, le ponemos un nombre o que muestra el estado, ya utiliza una cuadrícula de 2x2 porque necesita más espacio. Sin embargo, si le quitamos el icono, pues ya solo vuelve a utilizar una. Es decir, todo esto es automático. Y ahora mismo, eso sí, no podemos redimensionarlo nosotros de forma manual. Se va a adaptar si puede, si no va a utilizar los cuatro espacios. Lo primero que tiene esto es que es previsible. Si os dais cuenta, hay espacios en blanco. ¿Por qué hay espacios en blanco? Porque aquí hay un espacio en blanco. Pero aquí es como hemos querido que sea. Y si ahora redimensionamos, esto es completamente responsive. Llegamos a un momento en el que solo entran dos columnas, ya no entran las tres o cuatro, sino que solo entran, de hecho, voy a añadir otro elemento aquí para que se vea mejor. Vamos a añadir algo de tipo tile. Y le voy a poner este de aquí, por ejemplo. Que si os dais cuenta, ocupa dos posiciones. Ahora tenemos cuatro columnas. Una, dos, tres y cuatro. En cuanto empezamos a hacer más pequeña la pantalla, ya solo entran tres columnas. Pero la organización sigue siendo la que esperábamos. Una, dos, tres, Z. Pasamos a la cuarta. Y si seguimos haciendo más pequeño, entran dos columnas. Una, dos, tres y cuatro. Y aunque vayamos al móvil, todo se organiza de forma que sigue teniendo la organización. Ya solo entra una columna y tenemos una, dos, tres y cuatro. Por lo tanto, esto se comporta como queremos. Y además podemos dejar espacios en blanco si queremos, porque es que así funciona un layout de tipo grid. Pero claro, adicionalmente a esto podemos añadir cosas muy chulas, como por ejemplo el hecho de que podemos ya tener un sistema de drag and drop. Así que yo ahora mismo puedo coger y arrastrar este elemento aquí. Si os dais cuenta, ya no hay nada en esta columna, pero ahora puedo arrastrar esto aquí. O ahora puedo mover esto aquí. O puedo cambiarlo de posición. Como este ocupa cuatro posiciones, pues nunca va a poder estar al lado. Se va a colocar según haga falta. Pero ahora me puedo mover este aquí y puedo pasar este aquí. Y si ahora me vengo, veo que aquí tengo una columna vacía y aquí tengo otra. Es súper cómodo. También podemos, por supuesto, duplicar, podemos copiar, podemos hacer lo que nos apetezca. Ahora vamos a llenarlo un poquito más y ya tenemos las cuatro columnas con cada columna teniendo cuatro posiciones, es decir, una. De hecho, voy a añadir cuatro botoncitos pequeños para que veáis esas cuatro columnas cómo quedan. ¿Veis? Así quedan. Y ahora veríamos las cuatro columnas y en cada columna tenemos cuatro posiciones. Y sin embargo, si yo redimensiono, vamos a tener el comportamiento que esperamos. La organización perfecta y previsible. Esto sería más o menos lo que esperaríamos en un móvil. La primera columna, la segunda, la tercera y la cuarta. Bueno, yo creo que se ve el funcionamiento. Es lo que os digo, todavía quedan muchas cosas por hacer. Esta es la primera iteración, pero desde luego el cambio es muy interesante. O por lo menos yo lo veo así. Y esto sobre todo nos va a permitir hacer una cosa que hoy en día es fundamental. Poder tener un solo dashboard para todos nuestros dispositivos. Que un dashboard se vea igual de bien en un ordenador, en una tablet o en un móvil. Y que da igual si estamos en horizontal o en vertical. Vamos a conseguir que se organice y se reordene y se adapte a las posiciones que nosotros queremos y nosotros le hemos configurado. Y no vamos a tener que estar creando distintos dashboards para nuestros wall panel
o para el ordenador o para el móvil. Y os doy unas últimas advertencias que realmente no es que las dé yo, son advertencias que da el equipo de Home Assistant. Como os he dicho, esto es una función experimental y por lo tanto, a lo largo de las próximas semanas, próximos meses, va a sufrir muchas modificaciones, muchas mejoras. Por lo tanto, la recomendación es que podamos empezar a jugar, podamos empezar a crear algunos dashboards, pero no migréis todos vuestros dashboards a este nuevo sistema de secciones, salvo que estéis dispuestos a estarlos adaptando cada vez que salgan nuevas mejoras. Actualmente no existe una forma de migrar entre los dashboards estándar, los que hay a día de hoy, los Masonry, a los dashboards de tipo secciones. Tenemos que volver a crearlo, no podemos ir ni hacia un lado ni hacia el otro. Pero en cualquier caso, ambos sistemas son compatibles y dentro de un mismo dashboard podemos tener páginas con un tipo de dashboard y páginas con otro tipo, así que podéis empezar a jugar. Y no os recomiendo que migréis vuestro sistema de producción de Home Assistant a la beta. O bien tenéis otra instancia sobre la que jugar o esperaros a la próxima semana que salga la versión de producción. Pero me encantará que ya no solo en este vídeo, lo importante ya no es solo este vídeo, es que deis feedback a la comunidad, que escribáis vuestras impresiones, que escribáis aquello que echéis en falta y que así se pueda seguir construyendo Home Assistant. Y realmente es el futuro de Home Assistant. Esto es lo que tiene que ser la interfaz. Esto es lo que hacía falta y esto realmente va a ayudar a que la gente que está empezando con Home Assistant y que encontraba en el diseño de interfaces básicamente su talón de Aquiles, una piedra muy grande en el camino, lo vaya a tener mucho más fácil. Y con esto os dejo un par de vídeos que os van a interesar. Gracias Patreons, gracias miembros y nos vemos en el próximo. Cuidaros, sed buenos, chao.